what they do with salt. So curing meats, preservatives, also cooking salts. And then what's cool about the foundation is they actually also do a number of artisanal salts. So there's a garlic flavored salt, a tomato flavored salt, Señor, explica un poquito, por favor. ¿Qué quieres que te cuente? Es sobre este, sal, ¿cómo? ¿Qué quieres? Las fotos que están aquí. Las fotos. Yo soy Dorta Loma, soy maestro sainero. Y estos de aquí, esta es mi compañera que es guía turística. ¿Sí? Y aquí vemos, más, y aquí mejor, mejor aquí. Toda esta zona es donde hacemos esta sal. Mira, mire. Esta es la sal que tenemos aquí. Sí. ¿Dónde está? ¿En el País Vasco? ¿En qué sitio? En el País Vasco estamos en la provincia de Álava. De Álava. A una hora de Bilbao. ¿Y usted exporta también sal? Sí, bueno, la empresa, la fundación exporta a 25 países. Oh, sí. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la calidad importante de esta sal? La calidad importante de esta sal, que no es marina, que es de manantial, es de aguas subterráneas, por lo cual es más limpia y tiene unas cualidades que no tiene la del mar. Eso es. ¿Y se usa en todas las comidas? Es gourmet, es de alta cocina. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, como podéis ver, un momento. Aquí. Sí. Estos son, tenemos 23 estrellas Michelin, son los cocineros. Detalle. Pues el res conoce, ¿verdad? Sí. Y él usa también en su cocina. Ellos usan de nuestra sal en su cocina y ellos hacen de portavoz de nuestra sal. Ajá, muy bien. Son nuestros embajadores. Sí, sí, sí. Son sí, grandes chefs. No sé si conocerá, pues a Pedro Subijana, Joan Roca. Nombres muy, muy conocidos mundialmente, la cocina basada. ¿Y cómo se produce eso entonces? ¿Qué hacen? Por evaporación. O sea, entonces, ¿cómo empieza entonces? ¿Cómo empezamos? Lo primero, el manantial baja la... Es que para eso, para explicar, hay que meterse ahí. Tenemos unos manantiales, como he dicho antes, de agua salada. Sí. Por unos canales van a las eras, llenamos las eras. Y con el sol y los saineros revolviendo la sal, o sea, la muera, se va evaporando. Ahí se va consiguiendo la sal. Eso es a grandes rasgos. ¿Se puede explicar más? Sí, más sí, cómodo sí, ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sal de España viene de País Vasco, de Álava. Bueno, esta es nuestra sal. En el Estado español hay más salinerías. Sí. De mar, en Alicante, en Torrevieja. Sí, sí. No tiene que ver nada con las nuestras. Pero entonces, ¿cuánto cuesta una botella? ¿Cómo se vende? El tema de precios yo no tengo ni idea. Yo fabrico, o sea, nosotros fabricamos, nosotros elaboramos, hacemos, yo soy encargado de los saineros, de producción y de mantenimiento. Yo no soy de ventas. Sí, sí, sí. Entonces, los precios los tiene, por ejemplo, en... Las tiendas, sí. Ahí tenemos nuestras sales. Todas las que hacemos se exhiben allí y se venden. ¿Y normalmente cuánta gente trabaja? Ahora estamos 30, 35 personas. ¿Ah, sí? ¿Y eso es todo el año? Sí, todo el año. Todo el año. ¿Por favor? Daos cuenta de que es artesanal. No hay ninguna maquinaria, solo estamos trabajando con herramientas de primera generación, o sea, de madera. Se pueden ver ahí en el catálogo y en las fotografías. Sí, entonces, ¿puede decir algo en su idioma? ¿En euskera? Pues, agur eta gero arte y tasker casco. Muchas gracias. ¿Y qué ha dicho? Pues que muchas gracias, adiós y hasta siempre, hasta luego. Muchas gracias. Voy a tomar... Salt farming industry. Of course, in the Mediterranean, it's still ocean water. This is still spring water. So they essentially took off with that. Sorry. Do you know what they crave the salt for? But this salt is not found everywhere, so it's like a major commercial product. So there's like the expression, worth weight salt. So that essentially originated out of kind of thing. That means that you would either give it to your soldiers or